fue muy fuerte, suscitaba en la madrugada un incendio de grandes proporciones en el RIMAC, Mercado de Flores. Rápidamente el fuego consumió y devastó más de 160 puestos, 2.000 metros cuadrados, una cosa espeluznante realmente lo que ha pasado, pérdidas absolutas e incluso algunas mascotas que también han perecido. Nuestro compañero Joel Cruz tiene información actualizada. ¿Qué es lo que está pasando en el RIMAC? Joel, bienvenido de vuelta. ¿Qué tal, compañero? Buenos días, así es. Continuamos en los exteriores del Mercado de Flores Santa Rosa, acá en el distrito del RIMAC, en donde pues los comerciantes están tratando de recuperar lo poquito que han podido rescatar de este terrible incendio que ha habido esta madrugada. Cerca de 2.000 metros cuadrados de este terreno se han consumido, se han quedado en cenizas. Son 160 puestos que se ha quedado destruido en cenizas. Lamentablemente, pues, son muchos trabajadores, muchas personas que vivían cerca de 25 años trabajando en este lugar, y lamentablemente, pues, esto ha quedado en estas condiciones. Vamos a nosotros a dar un pequeño recorrido para que vean un poco cómo es que ha quedado este lugar, ¿no? Miren, por ejemplo, de acá, cómo han quedado estas tiendas. Mucho material inflamable, muchas hojas secas, mucha pintura, la misma, había como una especie de malla en el techo que evitaba que el polvo cayera, y todo eso sigue inflamable. Increíblemente, lo que podemos rescatar de este incendio es que un solo puesto se ha salvado de las llamas, del fuego, pero de ahí todo este mercado ha quedado consumido. Vemos como desde la parte externa, incluso desde acá podemos un poco divisar, hay un poquito de brasa que se está volviendo a levantar, y bueno, vamos a avisar a los bomberos para que puedan pues controlar un poco esta situación, ¿no? Pero bueno, es lamentable cómo los bomberos, a pesar de gran esfuerzo, no han podido evitar que este incendio continúe. Ha empezado cerca de las 2:30 de la mañana, empezó en la parte delantera y poco a poco pues el fuego ha ido avanzando y no se podía contener. Lo que sí nos han indicado los bomberos es que tuvieron un momento en donde pues les faltaba agua, ya que el hidrante que estaba muy cerca a este punto no tenía la fuerza necesaria para poder pues habilitar las cisternas ni los camiones de bomberos. Han habido cerca de 19 unidades de bomberos que lamentablemente pues han tenido que hacer una pequeña pausa hasta que ya llegaron cisternas de agua y ellos han podido ya confinar el fuego, pero todo se ha destruido. Acá, por ejemplo, vemos a una señora que está rescatando lo poco de las flores. Señora, buenos días, ¿cómo está? Rescatando lo último que ha podido. Ay. Rescatando lo último de las flores que ha podido. Sí, pues, mira cómo están las quemaron. ¿Cuánta pérdida habrá tenido? ¿Cuánta pérdida será? No sé, yo recogiendo allá, Omar, abajo. Está rescatando lo que puede. No sé, yo no sabía, si no vinimos, hoy estoy. ¿Usted recién está llegando? Recién llegando. Uy, señora, lo siento mucho. Lo siento mucho, gracias. Mire, lamentablemente, pues esta señora recién está llegando a este punto. Y mira, recién se entera y ve esta desgracia. Mira, por ejemplo, hace unos minutos una señora nos comentaba que cada atado de flores está... Estos son claveles, si no me equivoco. Están valorizados más o menos en 20, 25 soles. Imagínate cuánto de estos ha perdido, cuánto de esta mercadería ha perdido. Y lamentablemente, pues, no hay quien le resuelva. Una persona nos indicaba que aproximadamente cerca de 30.000 a 50.000 soles habrán perdido en mercadería, pero ellos tienen, pues, al menos agradecen que no ha habido ninguna pérdida humana. Vamos a tratar de conversar de repente. Acá justamente están las autoridades, está el alcalde del distrito. Vamos a ver si podemos conversar un ratito con el alcalde para ver qué novedades, qué tal, cómo estamos. Alcalde, buenos días, estamos en vivo. Cuéntenos, por favor, una actualización de la situación, ¿no? Ya ha podido de repente conversar con los comerciantes, ha podido de repente ver cómo se va a desarrollar las cosas ahora. Bueno, primeramente mi solidaridad con los comerciantes. Son 160 empresarios, trabajadores que han perdido todo el día de hoy. Ya estamos procediendo a través de Defensa Civil, medir el nivel del daño generado.
También agradecer a las unidades de diferentes distritos de Lima que han venido a apoyar este siniestro de grado 2, que ha sido ya controlado. Estamos esperando que vengan los organismos correspondientes para hacer los peritajes respectivos. Posterior, intervenir nosotros con nuestra área de limpieza para eliminar todo lo que... Vamos a barrer todo, limpiar todo lo que está dentro. En las coordinaciones con la directiva de este mercado, ¿cómo se han organizado? Me he reunido con los propietarios, vamos a tener reunión en Palacio más tarde, están un poco acongojados por lo ocurrido. Mi solidaridad y vamos a de la municipalidad el apoyo absoluto. Yo creo que yo soy, como alcalde, soy pro empresa y creo que tenemos que impulsar, no destruir al comercio. Y mi solidaridad, vamos a ver una reubicación posterior, pero temporalmente este mercado queda, pues no se puede, está inoperativo actualmente. En la gestión anterior entendemos que no ha habido una buena coordinación o trabajos de supervisión en este lugar. ¿Cuál va a ser el futuro de este terreno? Bueno, primeramente este, como muchos casos, muchos mercados, colegios o diferentes negocios que tenemos en el distrito, estamos haciendo un trabajo bastante intenso, sobre todo prever la seguridad y trabajar de la mano con el empresario, que a nosotros nos urge, pero también ellos tienen que ponerse en orden y a derecho con lo que exige la ley para que puedan operar. Okay, muchas gracias, alcalde. Gracias. Bueno, compañeros, entonces esta es un poco la situación de lo que ha ocurrido esta madrugada. 160 puestos totalmente destruidos, 2.000 metros de terreno afectado y finalmente esta es la imagen final que queda. Lamentablemente todo se ha perdido, todo ha quedado en cenizas. Gracias por la información, terrible lo que nos ha confirmado ya actualizando la información, siendo las 8:37 de la mañana nuestro compañero Joel Cruz, 160 puestos completamente destruidos, Julio, y que lamentablemente afectan directamente a los comerciantes de este lugar. No olvidemos también a los animalistas, a la gente que ha acudido, veterinarios de la zona del RIMAC, para socorrer a las mascotitas que han terminado también con diversas quemaduras, en medio de todo lo que ha significado este siniestro que fue controlado por los bomberos más temprano en la mañana, pero que dejó estas pérdidas absolutas. Bueno, lamentablemente, esta sí la ayuda para los perritos, los gatitos, tal y como estamos viendo, aún continúan recibiéndose, así que cualquier tipo de información, llegar hasta el lugar de los hechos. Entonces...